hoy en Pasión Deportiva TV, edición Fútbol Infantil. Se viene el torneo Niñez Feliz, lo organiza Atlético como cada año. Después del parate por la pandemia, será una gran fiesta del fútbol infantil. Y hablamos con el coordinador del club, Martín González. Todo el desarrollo de la Copa de Oro, Vecinos Unidos, goleó en categoría sub-17 al Social Villa General Belgrano y lidera. También ganó la 2008. Independiente y Deportivo Belgrano animaron grandes compromisos en Alma Fuerte. El empate 1-1 en la 2010. La victoria del Rojo en la 2009 también la tenemos. En la Copa de Bronce comienzan a definirse los finalistas. Atlético Río Tercero perdió 3-1 en categoría sub-15 ante la Alianza de Despeñaderos, pero ganó 3-0 en la categoría 2008. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Pasión Deportiva TV, edición Fútbol Infantil. Resumimos en una hora la acción de las divisiones inferiores de la Liga Regional Río Tercerense. Me acompaña Marcos García. Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo le va, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien, bien. Interesado en hablar un poco de todo lo que dejó la nueva fecha, Copa de Oro, Copa de Bronce, pero antes vamos a comenzar con lo que se vendrá desde la semana que viene en la ciudad de Río Tercero, torneo Niñez Feliz. Uno de los torneos más tradicionales que organiza el Club Atlético Río Tercero. Sí, correcto, con más historia, ya cuando arrancó en Esperanza y Sabio, después ya trasladado a lo que es el predio del Centenario. Sí, correcto, se especulaba con una edición este año con subsedes en distintas localidades, pero bueno, finalmente con la cantidad de inscriptos y demás se resolvió centralizar toda la disputa del Niñez Feliz durante 3 jornadas de la semana que viene y 3 jornadas de la semana siguiente en el predio del Atlético Río Tercero, allí en el Estadio Centenario, donde estará la cancha grande, estarán las canchas auxiliares como canchas intermedias, aprovechando al máximo todas las bondades que este muy buen territorio que tiene Atlético Río Tercero brinda, ¿no? Sí, correcto. Tal cual como lo decíamos en principio, un niño feliz, que todo aquel que ha jugado, que ha llegado a primera, siempre tuvo la participación desde niño en ese lugar. Martín González es coordinador del fútbol infantil de Atlético Río Tercero. Lo fuimos a visitar para que nos cuente cómo marchan los preparativos, ultimando detalles, cuáles son las delegaciones que vienen, y compartimos la nota. En rosettideportes.com la energía nunca se detiene, se transforma y se recicla, pero nunca se agota. Ese es el concepto de las revolucionarias Adidas Ultra Boost. Llévalas en 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Viví la experiencia rosettideportes.com. El deporte como te gusta. Sí, una linda oportunidad después de una pandemia, de un parate que hubo el año pasado. Tuvimos la oportunidad de armarlo para este año y bueno, con mucha expectativa porque hemos invitado a equipos de otras localidades que nos dan el soporte, un poco del nivel que necesita este Niñez Feliz. Se había analizado un formato de subsede, pero finalmente se resolvió aprovechar el predio en su máxima dimensión, ¿no? Sí, obviamente, queríamos hacerlo primero en subsede, pero bueno, también hemos logrado conformar un gran grupo de equipos que van a venir a competir. Para nombrarte alguno, como Instituto de Córdoba, que ya confirmó su participación, de hecho se van a venir a alojar acá en el predio, y lo mismo pasa con la gente de Río Cuarto, de Atenas Río Cuarto, de Estudiantes de Río Cuarto, que también están en víspera de confirmar. ¿Qué días y bueno, cómo lo van a disponer el predio, con cuántas canchas? Nosotros tenemos planificado armar distintas canchas, desde la cancha número 2 en el formato de cancha intermedia, y la cancha número 1, la cancha grande y las canchas chicas, obviamente. Y para los días 7, 9, 10 de diciembre sería la parte clasificatoria, y el día 14 y 15, que es donde vienen los equipos de afuera, sería la parte final del torneo. La idea siempre es que los chicos, digo, además de jugar, pasen un buen momento, ¿no? Digo, tiene su perfil competitivo, pero también tiene el perfil del desarrollo, ¿no? Sí, obviamente, la contención, porque inclusive hay algunas escuelas de barrio también que van a participar por intermedio de la Municipalidad de Río Tercero, y bueno, eso hace competitivo y un extracto social en el cual nosotros los incluimos a todos los niños del ámbito de la Liga Regional Río Tercerense y también de otras localidades. En el caso particular, bueno,
ya sabemos lo que es niñez feliz, que vienen siempre acompañados de la familia. La familia es un poco la que induce a que el niño verlo competir, verlo jugar y desarrollarse. ¿Están todos los profes del club abocados a la organización? Sí, está Sergio Milan como cabecera de la organización y están todos los profes, el staff del club, llamamos del Infanto Juvenil, están todos abocados a la organización, Maceo Avilo, que también es un poco el mentor de este año de esa tarea. Te quiero preguntar por el tema del apoyo, el acompañamiento, digo, ¿cómo reaccionaron los sponsors a la posibilidad de la vuelta del Niño Félix? Sí, nosotros temíamos un poco porque por todo esto de la pandemia y tal vez no sabía al principio si hacerlo o no, pero bueno, gracias a Dios se pudo dar con la sponsorización de todo eso, de todas esas empresas que acompañan año a año el torneo. Y bueno, una vez más estará el Niño Feliz logrando su desarrollo y que mejore nuestro predio, que sea acondicionado para tal fin, y puedo nombrar que sea acondicionado lo que es la iluminación de las canchas chicas para este año, renovado con luces LED, y eso hace también al crecimiento del club. Estas delegaciones que vienen de afuera, digo, prestigian también un poco el evento, digo, por el nivel que uno presume puede tener instituto o estudiantes, ¿no? Sí, obviamente, lo mismo que Atenas de Río Cuarto, Platense, la localidad de Alteracia, Deportivo Norte, que también ellos están confirmando la participación, y todos los clubes de la liga, porque de pronto nos juntamos como un cierre, si bien no ha terminado todavía el torneo, pero sí como un cierre del año, acá en nuestro predio, con este torneo Niño Feliz. Y bueno, esperemos que sea con la mejor de la suerte para todos los niños que compiten, que jueguen, que se diviertan, que sea un niño feliz acompañado de su familia. De acuerdo a lo diagramado, ¿a qué horas comienzan las jornadas y a qué hora aproximadamente termina? Y tenemos un diagrama que a partir de las 18 horas comienza la jornada, se hace tarde-noche y termina alrededor de las 24 horas. Tenemos pensado que por lo menos 2 o 3 partidos van a jugar en cada día por categoría. Está claro. Y el tema de la disposición del predio para el ingreso de vehículos, el tema de los padres, digo, no va a haber aforo, porque está permitido que pueda ingresar al 100%, ¿no? Sí, obviamente. Tenemos un sector que está para vehículos, que es el sector de la cancha número 4, que lo tenemos designado nosotros así. Y obviamente tenemos las comodidades para que el padre venga, con el niño, y que se establezca todas las noches acá. De hecho, la cancha número 1, que va a jugar la categoría 2009, ustedes podrán ver el estado que cuenta, más las tribunas. Y la cancha número 2 y la cancha chica, también se ha inaugurado hace poco una franja de tribunas que hace la comodidad para los padres ahí. Por la Copa de Bronce, Atlético Río Tercero recibió a Juventud Alianza de Despeñaderos el pasado día sábado, y estuvieron las cámaras presentes en el encuentro en la sub-15, que el Pirata perdió 3-1, y en el primer tiempo que se jugó en el 2008, porque la lluvia los corrió los chicos, ganaron el Pirata 3-0. Sí, correcto. Bueno, primero en la categoría mayor, para decir en cuanto a las razones climáticas, se venía completamente oscuro. No sé si había posibilidad de jugarlo al partido, bueno, se dudó, y después el partido de la 2008, en vez de jugar en la auxiliar, pasa directamente a la cancha principal. Creo que también por comodidad de la gente que estaba para ver ese compromiso, ese partido. Sí, sí, está claro. Averigüe, no se va a completar el partido. Había quedado pendiente todo un tiempo. Sí. Faltaba un minuto para terminar la primera etapa. Digamos, debía completarse el segundo tiempo. Pero no, los dirigentes, como un acuerdo, resolvieron dar por finalizado el juego, hablaron con el árbitro, Atlético ganaba 3-0, claro, y los 3 puntos quedan para ahí, no se va a completar ese partido, mejor dicho, se va a dar por finalizado. Claro, ya lo va a observar, no se podía jugar nada. No, cuando claro, está la suspensión, no se de puede hecho, jugar nada. De hecho, me sorprendió cuando usted, digo, nos comunicamos telefónicamente el sábado y usted me decía que estaban jugando bajo la lluvia los chicos. Era peligroso. ¿No? Porque fue infantil, digo, no es como la primera que por ahí sí puede jugar bajo la lluvia, digo, los chicos, 2008, tienen 13 años, sí, jugando bajo la lluvia, me sonaba, la verdad,
raro, ¿no? Pero bueno, decidieron jugar y terminaron así. Y estaba lloviendo cuando arrancaron. Usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver con el dato? Claro, digo, no, importante, porque a lo mejor ya podrían haber arrancado el partido, después se llovió y suspendió. No, arrancó el partido ya con la lluvia arriba. Me parece arriba. Que la idea era terminarlo para directamente no tener que volver a viajar a la delegación. Claro, ¿no? Claro. Vamos con lo que dejó entonces la cobertura. Marco García estuvo trabajando con las cámaras los dos encuentros de Atlético Río Tercero y Alianza. La más variada indumentaria deportiva en Nelson, calzado e indumentaria, camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, ojotas, zapatillas, botines, calzas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Nelson, calzado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. La salida de Atlético Río Tercero en categoría sub-15 con Donato Firpo, Agustín Agüero, Mirko Ceruti, Mateo Colazo, Pablo Tisera, Felipe Romero, Brian Funes, Nahuel Moya, Juan Cruz, Canavés Grosso, Valentín Maldonado y Ayrton Guerrero. El equipo de Martín González. Enfrente la Alianza con Pedro Cortés, Tiziano Latanzi, Lautaro Matar, Kevin Villarroel, Lucas Gabossi, Axel Toneto, Joaquín Pereira, Milton Peralta, Juan Galíndez, Facundo Heredia y Emiliano Gía. Bueno, allí iba a arrancar el compromiso. Estaba lindo para jugar a esa hora, nubladito, se venía la tormenta. El tiro libre en este caso de Valentín Maldonado iba a buscar el cabezazo arriba el jugador pirata, pero llegaba con lo justo Pedro Cortés, el arquero de la Alianza. Después llega esta acción, el centro, el cabezazo cruzado. La primera gran llegada de la Juventud Alianza en el partido, ¿no? Bueno, antes veíamos al técnico que le pedía eso, ir a buscar un poco más de presión arriba porque confiaban mucho en Galíndez, que es el número 9. Facundo era el que tenía la posibilidad de cabeza. Y después llega la apertura del marcador. Joaquín Pereira, el 1-0 para la Alianza. Gran definición, toque de emboquillada para ponerle la visita 1-0 arriba en ese compromiso. Lo empezaba a ganar el equipo visitante de Alianza, muy buena definición ante la salida allí del arquerito de Atlético Río Tercero. Eran las primeras llegadas, había tenido tan solo una Atlético y dos el equipo de Alianza. Lo va a empatar rápido Atlético Río Tercero, a través de su número 7, Brian Funes, la definición cruzada. El arquero Pedro Cortés que no puede hacer demasiado y el pirata que reaccionaba y 3 minutos después ya el partido está 1-1. 1-1, trató de ir por la izquierda al principio Atlético Río Tercero, después cambió de punta y sacó esta ventaja para poner las cosas en igualdad y comenzar todo de nuevo. El tiro de esquina y la posibilidad en este caso para Juventud Alianza, ahí se produce la rebotera. Y el árbitro da por finalizado el primer tiempo. ¿Y le van a protestar los chicos de Juventud Alianza? Claro, la protesta es que le había pegado en la mano al jugador de Atlético Río Tercero. Cuando el árbitro indica el final de la primera etapa, y más, muchos de los jugadores casi de Alianza salen directamente al área buscando el centro. Porque y ahí va el técnico y le dice, no, ya está, ya es el tiempo cumplido a retirar a los jugadores. Se protestó mucho por el lado del visitante, obviamente. Llegó el descanso después de un par de minutos, la tormenta que ya un poco amenazaba y se seguía observando el partido en categoría sub-15. Atlético Río Tercero va a generar esta acción, ¿no? Con Pablo Tisera, el número 5, abriendo hacia el sector izquierdo, le quedaba justo a Ayrton Guerrero el disparo que le sale débil. Al 11 va decididamente a las manos del arquero. Y allí observamos el cielo. Marco lo firmaba porque estaba amenazante. Estaba amenazante. Sí, no sabía si iba a terminar incluso el partido. Y acá lo exige el 2, Agustín Agüero, a Donato Firpo, y provoca el error del arquero. Y ese error es capitalizado por Danilo Osre, el número 16, que había ingresado y que termina anotando el segundo gol del partido en esta categoría de sub-15 para el conjunto rojo de Despeñaderos. Vos sabés, mirá lo que es la jugada. Ahí directamente pedían pena a la gente de Alianza. Después ya cuando queda el rebote, se convierte en segundo, olvídate de la jugada anterior. Lo ganaba bien. Era el que estaba empezando a jugar con un Atlético Río Tercero que intentaba ir por el sector izquierdo. Bueno, Alianza lo ganaba entonces y esto obligaba al Atlético Río Tercero a ir a buscar. Llegaba en este caso el centro desde la oreja izquierda del ataque, le quedaba el número 2, le quedaba Agüero. El remate de Agüero fuerte al primer palo y la respuesta del arquero. Fueron ingresando Ulises Balestre, Juan Ignacio Paredes, Nicolás Luján, Nahuel Crespín en Atlético,
Juan Leiva, Juan Orre, Enzo Farías, el mencionado Daniel Orre y Lionel Rosales en Alianza de Despeñadero con el paso de los minutos. Digo, se complica Atlético Río Tercero un poco a veces cuando lo exige el arquero, lo pone en juego con los pies de Donato Firpo y la delantera rival va y presiona, ¿no? Claro, correcto. Aquí va a tener esta jugada que también fue muy protestada. Por el tema de cómo le pega el jugador de Atlético Río Tercero, estaba en los últimos minutos. Sí, se saca la amarilla, se gana la amarilla, y la consecuente roja, Juan Cruz Canaves Grosso, ¿no? Claro, ahí está. Se va quedando directamente con un jugador menos el Atlético Río Tercero en esta oportunidad. Sí, me parece que es una reacción producto de la impotencia, ¿no? Sí. Fue fuerte, innecesariamente. ¿A quién destacaba usted de Alianza? Al número 9, precisamente. Y mirá lo que hace Galíndez. A Facundo Galíndez, ahí está. Creo que es el premio, el esfuerzo que había hecho durante la primera etapa y en este segundo tiempo. O casi se mata el festejo. Sí, en el festejo, y ahora se le empiezan a tirar todos los jugadores arriba. Bien Orre ahí, ¿no? Con la habilitación, el toque justo, porque lo veía que venía corriendo desde atrás. Galíndez lo enfrenta a Firpo. Y termina tomándose su tiempo, pero definiendo el primer palo, gritando el gol y sentenciando el marcador del compromiso. Alianza le ganó 3-1 al Atlético Río Tercero. Alianza va a intentar protagonizar con los últimos resultados y así se le da la final de la Copa de Bronce en esta categoría de sub-15. Gran victoria del equipo rojo por 3-1 en la cancha auxiliar del Centenario. En Forcón Río Tercero estamos listos para recibirte. Porque tenemos un servicio técnico cuidado, con protocolos sanitarios que te garantizan un espacio confiable, donde tu vehículo recibirá un mantenimiento programado, con mecánica especializada, optimizando el tiempo de trabajo y devolviéndotelo listo para que puedas seguir andando, sin parar, como a vos te gusta. Somos Forcón, Sociedad Anónima, Río Tercero. Concesionario oficial Ford. Estamos listos. Te esperamos. Turnos al 3571-630-312 o ingresá a nuestra web forcor.com.ar. Y nos metemos ahora con el partido en categoría 2008. Claro, digo, Marco estaba en la cancha auxiliar mientras que se estaba terminando el partido sub-15, prepararon y largaron el partido de la categoría 2008. Y hacia ahí tuvo que ir Marco, claro. Nos faltan los primeros 2 o 3 minutos de juego. Sin embargo, el primer gol está. El hat-trick, el show de Agustín Bono. El primero va a ser de tiro libre, ¿no? El remate fuerte, el número 9 al ángulo. Nada que hacer para el arquero Máximo Paya. Correcto, se ponía en ventaja 1-0. ¿Lo puede poner entre los goles más lindos o no? Sí, claramente. ¿Sí? Me deja repasar la formación, sí, rápidamente. Nicolás Villafaña, Ignacio Charra, Antonio Calcaterra, Santiago Canuto, Federico Pereira, Juan Torres, Santiago Volonté, Santino Aguirre, Agustín Bono, Augusto Reynoso, Brandon García para Atlético, Máximo Paya, Bruno Figueroa, Manuel Scatolini, Thiago Montiel, Nicolás Ramos, Valentino Mondino, Santiago Fernández, Felipe Luso, Juan Ross, José Misquia y Mateo Acosta por el lado de la Alianza. En Atlético ingresaron después Tiziano Fardini, Thiago Ferreira, Santiago Vega, Bruno Acosta y Santino Alberione, para nombrar a todos los chicos. Va a llegar el segundo gol. En este caso, Santi Volonté, el 7, la toca atrás con el 8, con Santino Aguirre. Levanta la cabeza, mete el centro. Antes del gol está esta jugada que se la pierde Bono por muy poco, ¿no? Sí, muy poco, estando solo. Lo que yo vi allá a esta altura, Martín, era impresionante. Yo creía que ese era el momento para decir, bueno, ya está, hasta acá llegamos, pero... Usted estaba protegido por el techo. Estaba protegido por el techo de la cabina. Lo que sí, bueno, era como que iba por un lado, por el otro lado, el tema del viento. Ahí llega el segundo gol, bueno, un centro que llovió el área. Tenemos la parte final allí, cuando la agarra el 9, Bono, Agustín, y define y pone el 2-0, ¿no? El pase justo, maniobra y define. Define 2-0, tenía más la pelota en esa altura la gente de Atlético Río Tercero, tenía más y sacaba ventaja. Sí, y va a llegar un tercer gol, que me parece que eso también lleva a que suspendan el partido, ¿no? Porque ya era una diferencia muy grande, se sabía que esos minutos no se iban a recuperar y listo, ¿no? Va a ser Bono, otra vez el encargado de convertir. Ahí vemos el centro, dudo en el despeje, el jugador Figueroa le queda justo la volea allí para... El número 9, que ha aumentado en el marcador bajo una lluvia torrencial
ponía el 3-0 para el Pilar, ¿no? El 3-0, buen resultado, le daba tranquilidad. Me parece que todavía no se sabía nada, pero te ibas al descanso sacando 3 goles de diferencia. ¿Y ahí qué pasó? Se largó a llover mucho más fuerte y aparte comenzaron algunos rayos, ¿no? Sí. Y con tormenta eléctrica, obviamente que hay que cuidar, hay que proteger a los chicos. Va a tener una más, ¿no? Bono, en este caso en la definición, que termina la red, pero el juez asistente levanta la bandera y anula la acción. Y mirá cómo lo oye, es terrible. Ahí el árbitro agarra la pelota y mirá cómo salen todos disparando. Se terminó la historia, todo por el sector de vestuarios. Insisto, este partido no se completa, se le dio por ganado el Atlético Río Tercero. La diferencia ya era bastante amplia por 3 goles, ¿no? Con los 3 tantos de Agustín Bono. En el próximo bloque, toda la cobertura en Alma Fuerte entre Sportivo Belgrano y el Deportivo Independiente. Bajo la lluvia, ganó la 2009 del Rojo, 1-0. ABC Riegos Río Tercero, diseño e instalación de riego por aspersión y goteo. Asesoramiento y atención personalizada con profesionales. Diseño con HydraWise, un sistema que efectiviza el consumo de agua para lograr el máximo ahorro. Manejas todo el sistema desde tu celular. ABC Riegos Río Tercero. ABC Riegos Río Tercero. Contratá al 3571-530644 en Instagram. ABC Riegos guión bajo Río 3. Para sentirse bien y estar en forma es necesario tener un régimen de alimentación saludable. Andrea Rosa Nutricionista. Viandas saludables. Comé sano con Andrea Rosa Nutricionista. Almirante Brown, 1826. Teléfono 410-646. Bicicletería Canuto. Venta de bicis nuevas y usadas, repuestos, reparaciones. 37 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Bicicletería Canuto, siempre al lado de la gente. Bolívar 402. Desigual, indumentaria femenina, donde podrás encontrar ropa de día y de noche. Hermosa calidad, buena atención y los mejores precios. Nos encontrás en San Martín 67, de lunes a sábados, todo el día. En Instagram, desigual-ok. Los esperamos. Y me solté el cabello. Estética Adelina. Ofrecemos esmaltado semipermanente, esmaltado tradicional, permanente y lifting de pestañas, perfilado y tinte de cejas, depilación definitiva, depilación con cera, aparatología, estética, Vela Velvet, Body Out, Suipacha 1385, teléfono 3571-636619, Instagram Estética Adelina. Gestoría García, trámites automotor, camiones y motos, máquinas agrícolas. Gestoría García, en Avenida Savio 249, teléfono 424-191, celulares 15-54-57-10, 15-60-18-79, 15-60-18-89. Aunque sea. Un lugar tradicional en la ciudad es Hotel Norte. Habitaciones confortables y cómodas que aseguran un buen descanso. Sommiers, aire acondicionado, frío, calor, televisión por cable e internet. Baños con todas las comodidades. Hotel Norte, en Intendente de Bueno 380, teléfono 640-125. ¿Se rompió el vehículo y lo tenés que llevar al taller? Contá con Auxilio Lolo,
auxilio mecánico y traslado en general, llamá al 506-205 o al 3571-359127. Carnicería Farías es tu carnicería. Combinamos los mejores precios con alta calidad en carnes de novillo y cerdo. Carnicería Farías, calidad y confianza. Sarmiento 629, teléfono 602-200. En cualquier villa me llaman Juan de la Calle. Centro Seco, sistemas constructivos. Soluciona el problema de humedad vos mismo. Construcción en seco. Formas, diseños y alturas, estructura de oficinas, tabiques interiores, Centro Seco, Embelezar Fiel 312, teléfono 3571-686199. Conocé el primer y único spa odontológico de la zona, Dental Spa Odontología y Estética, doctora Karina Carranza, especialista en odontopediatría, tratamientos mínimamente invasivos. Doctor Federico García Vitar, rehabilitación protética implantológica de alta complejidad y estética bucal. Atendemos todas las puntuales y recibimos tarjetas de crédito. Urgencias las 24 horas. Dental Spa en la Valle 23. Teléfonos 414-072 y 1568-8798. Etra Distribuciones, presente también en Río Tercero. Nos dedicamos a la nutrición animal con más de 15 años de experiencia en el mercado. Buscamos brindarte un asesoramiento integral para tu negocio. Representantes exclusivos de Doc Selección, Protemix, Nature y Royal Canin, entre otros. Distribuidora Etra en Río Tercero, en Las Heras 555, teléfono 412-741. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Lucas Fernández, productor asesor de seguros. Operamos en todas las ramas: automotor, integral de comercio, moto, vivienda. Lucas Fernández, productor asesor de seguros, Libertad de 651, teléfono 646-404. Pedí tu presupuesto por WhatsApp al 3571-545674. En Instagram, Lucas Fernández Seguros. Cambia lo superficial. Cuando la tarde lo pide, Señor Café, cosas ricas siempre. Exquisitos desayunos y meriendas para compartir con familiares y amigos. Disfruta del mejor café Ruiz en Señor Café, tienda de café. Fray Justo Santa María de Oro, 165. Cambia, todo cambia. Tecnocel, venta y reparación de smartphone. Accesorios, fundas, auriculares, memorias. Contamos con amplio stock de cargadores y cables para todos los celulares y tablets. Tecnocel de Pablo Torres en Alberdi 189. Instagram @ Tecnocel Río 3. Tú debes ser ingeniera. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo, si en este mundo hay millones. Porque yo, si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo, si en este mundo hay millones.
si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, por ti me veo las series que no me gustan. Te pido en Uber Eats lo que te gusta, sí. Y dejo que tú elijas la temperatura, yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas, yeah. Que yo por ti todo lo apuesto, oh. Tú brillas diferente al resto, mm-hmm. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto, no. Contigo yo me fui a la cima. Tú me subes la autoestima. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Tú eres mi porrista, mi cheerleader. Porque yo si en este mundo hay millones. Ay, dime por qué. Porque yo si tienes tantas opciones. Hay muchos. Dime por qué conmigo. ¿Por qué? Si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Que yo estoy ahí. Porque yo si en este mundo hay millones, millones mejores. Porque yo si tienes tantas opciones. Más guapos. Dime por qué conmigo. Más plata. Si yo no te merezco. No. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo. Yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Nos metemos ahora con la disputa de la Copa de Oro, jornada número 3 del campeonato, y Sportivo Belgrano Almafuerte que recibía al Deportivo Independiente. Las cámaras estuvieron en dos de los partidos, empate 1-1 en la 2010, victoria del Rojo Río Tercerense 1-0 en la 2009, partido este también que terminó jugándose bajo la lluvia. Bueno, varios compromisos suspendidos por el tema de la lluvia. Sí, sub-15 se suspendió, se completaron el día siguiente. Claro, digo, claro. Es como que le fueron buscando la vuelta, ¿no? Parece que también había intención de terminar ya algunas jornadas, pero bueno, después de la hora 19:18:30 se vino la lluvia y tuvieron que suspender. Bueno, estuvo Pablo Cabral junto a Sergio Montenegro, la dupla trabajando y palabra de protagonista. Todos compartimos lo que dejó la cobertura en la cancha del Celeste, en Almafuerte. Morango, cadena de verdulerías. Ya llegó a Río Tercero, la cadena con variedad, precio y calidad en frutas y verduras. Lo fresco, rico y natural lo vas a encontrar en Morango, cadena de verdulerías. Ventas por mayor y menor. Consulta por ofertas, bolsones y promociones. Morango, cadena de verdulerías en Rafael Obligado 68, Barrio Castañino. La salida del Deportivo Independiente de la cancha del Sportivo Belgrano en esta categoría 2010 con Joaquín Bonecci, Francisco Chapero, Alejo Blanzari, Tomás Faría, Benjamín Tezán, Bertoglio, Francisco Oviedo, Valentín Celada, Alejo Castaño, Martín Viagliola y Gonzalo Cepeda. Por el lado de Belgrano, Benja Villar, Juan Carrera, Tomás Rodríguez, Thiago González, Matías Ríos, Bautista Rodríguez, Bautista Martínez, Michael Pérez, Benjamín Cía, Thiago Corso y Luano Arias. Los 11 del Celeste más fuerte. Bueno, arrancando ahora sí ya este partido en la categoría 2010 con esta posibilidad por el lado del Sportivo Belgrano de Almafuerte. Muy participativo, sí, en el arranque, ¿no? El número 9 del Sportivo Belgrano, presionando, tratando de generar algunas situaciones también. Va a rematar mucho de media distancia el delantero del Sportivo Belgrano de Almafuerte. Aquí vemos esta acción, ¿no? Rechaza con lo justo Chapero, le queda Cía y el disparo decía que se iba... Y parecía controlado por Bonecci. Y después la jugada esta. Sale el arquero, no le puede tener Benjamín Tezán. Le pega Arias, Luano Arias. Y la pelota le baja de golpe. Termina siendo el gol. El tanto anotado por el número 11, ¿no? Bueno, lindo gol, lindo gol. ¿Sabes qué noté desde la primera parte del compacto? Todo por arriba. Todo por arriba. Ahí está, mira, saca la ventaja. Gana el 1-0. Lo ganaba hasta ese momento el Celeste. Sí, totalmente. Después van a llegar una serie de tiros libres del Deportivo Independiente. Costó mucho generar acciones de riesgo, ¿no? Acá vemos esta de Alejo Castaño.
que termina pegándole casi con la nuca. El tiro libre ahora de Francisco Oviedo, que no logra conectar el número 9 y alguna que otra llegada más a los 20 ya, cuando se expiraba el tiempo para el Sportivo Verano, en este caso con el remate del número 10 de Thiago Corso y el cierre con lo justo del defensor del Deportivo Independiente Chapero para mandarle córner, quizás una de las más claras, ¿no? Sí, allí vemos la repetición tratando de sacar una ventaja por el lado derecho, centro adentro, llega bien el defensor con lo justo, le digo. Le quedaba todavía dos jugadores más de Sportivo Verano. El árbitro que le bajaba de la persiana, y nos metemos en el segundo tiempo. Segundo tiempo donde Independiente necesitaba el gol para poner las cosas igualadas. Sí, lo va a terminar empatando el Rojo Río Tercerense, va a llegar con un par de acciones, en este caso lo habilitaban justo a Oviedo, que se le grabe ese nombre, no el de Francisco Oviedo, porque va a terminar siendo protagonista en el partido. Aquí vemos esta jugada, el 9, el remate de Castaño, logrado controlar en dos tiempos, ingresó Valentino Mediotte en Independiente en el segundo tiempo, Tiziano Torres, Benjamín Zorrilla, Emiliano Barbuy, Manuel Reina y Byron Vélez para el Sportivo Belgrano. Cuando aquí llega la acción del tanto del empate y es el número 7, Francisco Oviedo, su autor. Bien por Oviedo, porque va a continuar con la jugada, no se confía que no va a llegar el arquero, el defensor le gana, la alcanza a tocar allí, pone el 1-1, la virtud de delantero para ir a buscar la pelota. 11 minutos, ¿no? Y si dudas, lo pagas carísimo. Van a aprender los chicos del Sportivo Verano, que están en pleno proceso formativo de esto, ¿no? De ese gol que seguramente después van a decir, pero era mía, era tuya. Eso hace aprender, no me cabe ninguna duda. Con mucha entrega sobre el final, Independiente fue, lo podría haber ganado en alguna de las tantas llegadas, pero bueno, no se le dio. El árbitro le bajó la persiana un puntito para cada lado en esta categoría 2010. En rosettideportes.com, la energía nunca se detiene. Se transforma y se recicla, pero nunca se agota. Ese es el concepto de las revolucionarias Adidas Ultra Boost. Llévalas en 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Viví la experiencia rosettideportes.com. El deporte, como te gusta. Sí, en verdad estuvo muy duro, pero se pudo empatar la cosa. Bueno, en verano fue fuerte. Sí, un equipo fuerte, muy buenos jugadores, pero de suerte nosotros también somos buenos, fuertes y podemos empatárselo. Bueno, ¿sí pudo jugar con el calor? Estuvo muy pesado, pero estuvimos dándole los 100% y terminamos haciéndole todo lo que pudimos. Bien, de todas maneras tuvieron un par de chances en el segundo tiempo. El segundo tiempo fue más de ustedes, ¿no? Sí, más de nosotros, pero el primer tiempo fue más de ellos. Ahora, ¿le mandó un saludo a quién? A mi papá y mi mamá. Sí. Yo pensé que había afuera, pero... Claro, vimos que tardaste en festejarlo. Sí. Bueno, ¿te acordás cómo fue el gol? Algo. Cuente. Le pegué así y... ¿Fue gol? Y fue gol, bueno. ¿Quién te hizo que había sido gol? El Tommy. Bueno, ¿cómo lo viste el equipo hoy? Bien. Un saludo a quien le vamos a mandar. A mi mamá y a mi abuela. Lo vemos muy peleado, nosotros tenemos un poco de falla en la defensa. Ellos tenían mucha presión y cuando ellos tenían la pelota y nomás echaban centro porque sabían que nosotros íbamos a bajar una sola atrás. Bueno, en el primer tiempo digamos fue de usted, el segundo fue de Independiente, ¿no? Sí. Porque nosotros en el primer tiempo empezamos fuerte y en el segundo tiempo entramos relajados por el primer gol que hicimos. ¿Se relajaron con ese gol? Sí. ¿Pero cómo viste el equipo en general? Bien. Solo en la defensa un poquito. Hay que trabajar en la defensa, ¿no es cierto? Sí. ¿Un saludo para quién? Para mi mamá, para mi familia, para mis hermanos, para mi mamá, para mi papá, para mis abuelos. Bien, como dijo Benja, peleado, mucho fallo en la defensa. Bueno, pero bueno, hay que corregir cosas, ¿no? Sí, hay que corregir cosas. En la defensa hay que marcar más. Perdíamos mucho en el medio. Bien. Pero bueno, en la semana hay que practicar, ¿no? Sí, hay que entrenar mucho. ¿Un saludo para quién? Para mis compañeros, mi papá, mi mamá, mi abuelo y toda mi familia. En Furcón Río Tercero estamos listos para recibirte.
porque tenemos un servicio técnico cuidado, con protocolos sanitarios que te garantizan un espacio confiable, donde tu vehículo recibirá un mantenimiento programado, con mecánica especializada, optimizando el tiempo de trabajo y devolviéndotelo listo para que puedas seguir andando, sin parar, como a vos te gusta. Somos Ford Cord, Sociedad Anónima, Río Tercero. Concesionario oficial Ford. Estamos listos. Te esperamos. Turnos al 3571-630-312 o ingresá a nuestra web forcor.com.ar. Nos metemos ahora en la categoría 2009. Voy a leer la planilla completa, pero por ahí viste que entran chicos que no son del 1 al 11, ¿no? Así claro. Que vamos con todo. En el rojo, Bautista Sosa, Benjamín Sosa, Juan Gritti, Felipe Iliarraga, Bautista Romero, Ismael Aguirre, Gino Salucci, si no se enojan los padres. Benjamín Fernández, Gaspar Ferreira, Joaquín Guglielmone, Dere Caballero, Jesús Cornejo, Mateo Moreira, Agustín Gil y Alejo Rosas. 11 de estos 15 estaban en cancha. En verano, Felipe Petiti, Lautaro Guzmán, Natalio Nicolino, Lionel Villarreal, Axel Roda, Yandel Gira, Danilo Gallina, Joaquín Zavala, Gustavo Panichelli, Leandro Sánchez, Valentino Gindro, Matías García, Joaquín Prado y Benjamín Arevalo. Bueno, la lista completa de cada. Ahí está. Por lo dos que ingrese alguno que está dentro de los 11. Bueno, vamos con este compromiso. Bueno, jugado por el medio directamente hasta que alguien viene y dice, vamos a poner un poco de control acá. Mirá el remate que mete el número 7, ¿no? Estamos hablando de Gino Salvucci, la pelota pega en la unión del palo y del travesaño, pica casi sobre la línea y después no logra sacar ventaja su compañero, ¿no? Que venía por allí, vemos el disparo otra vez de Caballero, le queda justo Salvucci, remata Salvucci, se eleva con lo justo, no es gol de milagro, le queda Ferreira, que le queda medio bajo, ¿no? Cabecea de pica el piso. Y Petiti que finalmente logra controlar ese pelota. Bueno, acá nueva jugada por el lado del Deportivo Independiente. Acá en el mano a mano, arriba viene el arquero del Celeste. Sí, era Gile que ganaba por la derecha, metió el centro y era Salvucci el que definía otra vez. Mirá la gorra de Montenegro cómo lo tapaba a Pablito Cabral ahí. Ay, primer Dios. Palo. Así renega. El 2, sí, Benjamín Sosa, el de Independiente, casi moja, ¿eh? Pega en el palo. Ahí está, pega en el palo, le gana al jugador allí, sentido el arquero Celeste. Sí, Felipe Petiti. En cancha allí con algún inconveniente. Y después el cierre, ¿no? De los primeros 25 minutos en esta categoría 2009, todavía con el partido 0-0. ¿Quién va a llegar como protagonista? Doña Lluvia, ¿no? Y va a comenzar a llover. Y entonces, bueno, complicó un poco también el desarrollo del partido, lo mismo que le tocó ver a usted, sin embargo, este encuentro sí se complicó, ¿no? Se complicó. Sí se completó. Y bueno, y eso es lo bueno, que haya terminado acá nuevamente intentando el Deportivo Independiente con el número 9 ingresando al área y probando el rojo desde afuera. Sí, Bautista Romero, el 5, tomaba el disparo y se iba por arriba. Después Albuche, que tiene una chance más, el remate y control en dos tiempos Petiti, después va a llegar el gol. El gol va a ser del número 9, va a ser de Gaspar Ferreira. En esta acción, ¿no? Allí corrido con el 20, con Joaquín Pardo, mete el centro, una especie de definición, le sale claro. Un centro que se va cerrando y se convierte en el 1-0. Saca la ventaja allí solo. La pregunta es la misma de siempre, igual que el jugador de primera, ¿es centro o le pega el arco? Ahora no importa nada, ¿por qué? Porque tiene 3 puntos el Deportivo Independiente, se acaba esa ventaja del 1-0. Precisamente lo ganaba y nuevamente repite fórmula por este lado. Sí, claro, porque comenzó a sacar ventaja por ese sector, entonces buscó una más individual, la definición era gol nuevamente, pero se cruzó con lo justo el defensor Guzmán allí del Sportivo Verano para evitar lo que parecía la segura caída de su valla. Pero era el 4, era Natalio Nicolino el que salvaba sobre la línea ahí, quizás el momento en el que más diferencia le marcó Independiente al Sportivo Verano después del gol, ¿no? Sí, sacando ventaja nuevamente Oviedo. Para pegarle así que va muy cerca del lado derecho del arquero Deportivo Belgrano. Sí, mira vos, el 9, ¿no? El autor del gol, Ferreira, como le gana uno. Y antes del cierre el otro, el disparo que pasa en la base del poste derecho. Una más, el tiro libre para Benjamín Sosa. En este caso, el centro intenta despejar el hombre del Deportivo Belgrano. Le queda el número 14, que remata Agustín Gil. La pelota es controlada por el arquero del Celeste Almafuertense. Va a tener esta el Caballero, el remate y el arquero que le termina sacando el córner. De ese córner también el envío de Derek Caballero.
La pelota que queda ahí sin dueño, la agarra el 6, la toma Aguirre y la manda para arriba. Ya llovía mucho, ¿no?, a esa altura, pero Independiente quería un nuevo gol, quería asegurar el resultado, no pudo conseguir el nuevo gol, pero sí los 3 puntos que viajaron para Río Tercero por esta victoria por la mínima diferencia. Tras la pausa, en el Pumu Sandivares, lluvia de goles. Tenemos 10 en 2 partidos. Goleó la sub-17 del León, que está imparable. En Imperio Restobar, los más ricos desayunos y meriendas. También lomitos, hamburguesas, pizzas y platos elaborados. Probá los deshuesados de pollo, la bondiola de cerdo y el pollo al champiñón. En la plazoleta de Mitre y Belisarfiel te espera Imperio Restobar. Reservas y delivery al 15 60 08 42. Aguante bar Imperio. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad. Materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre en 12 de Octubre y Rivadavia. En Barrio Castañino jugaban Vecinos Unidos y el Social y Deportivo Villa General Belgrano por la Copa de Oro. Allí estuvo Marco García y encontró muchos goles en la sub-17. Sí, correcto. Una sub-17 donde arrancó con todo el equipo de Barrio Castañino. Sacó una amplia ventaja también en la primera etapa. Goleó 7-1 el elenco León en esa categoría. En la 2008, en tanto, ganó por 2-0. 10 goles en los 2 compromisos y vamos a compartir el trabajo de nuestras cámaras. La más variada indumentaria deportiva en Nelson, calzado e indumentaria. Camisetas, babuchas, conjuntos deportivos, remeras, buzos, rompevientos, chinelas, ojotas, zapatillas, botines, calzas, musculosas. Recibimos tarjetas de débito y crédito. Nelson, calzado e indumentaria, Carlos Vega 324, Barrio Cabero. Estadio Pumus Sandivares, categoría sub-17, Vecinos recibió el Social Villa General Belgrano por la tercera fecha de la Copa de Oro con Tomás Martínez, Joaquín Fernández, Mateo Fernández, Jair Alfonso, Iván Actis, Lautaro Gallardo, Luciano Frache, Tomás Barolo, Milton Brandán, Andrés Manera y Jonathan Cabrera. El Social con Bruno Pajés, Mateo Gnopi, Uriel Cepeda, Benjamín Iriarte, Emiliano Jos
Nicolás Merlo, Juan Olmedo, Danilo Hidalgo, Pablo Molina, Lautaro Cepeda y Francisco Murúa. Un partido que va a estar repleto de goles, Garza. Sí, correcto, donde arranca en la primera jugada el Social Villa General Belgrano, un partido donde todo después va a ser del equipo de Barrio Castañino, precisamente. El primer gol de Luciano Fracchi, entonces, toma la pelota sin dueño, allí define, termina ingresando, y marca a los 3 minutos nomás el primer gol para el elenco de Barrio Castañino, el Colo Frache, que haya tenido minutos en el fútbol de reserva. Gran volea, ¿no?, para la definición arriba y el 1-0, ¿no? El 1-0 sacaba la ventaja temprano con ese gol el equipo de Vecinos Unidos. Todo en la misma jornada. A esa hora teníamos 30 grados con el sol arriba, que estaba insoportable. El centro de Jair Alfonso, la definición de Jonathan Cabrera. 2-0 para Vecinos Unidos. Ahí nomás, ¿no? 7 minutos, digo, era segundo ataque, segundo gol, y el equipo de Barrio Castañino que sacaba diferencia, muy buen centro de Alfonso, ¿eh? Sí, correcto, que se ubica entre los centrales, allí Cabrera para esa definición, 2-0, tranquilizaba por lo menos el equipo de Barrio Castañino, muy poca jugada por el lado del Social. Tenía pelota parada, ¿no? En este caso la del Lautaro Cepeda, que saca hacia un costado del arquero Tomás Martínez. Va a llegar el tercer gol. La mete de zurda Mateo Fernández, no la roza nadie en el medio y se convierte en el 3-0, ¿no? Esta jugada típica, viste, del centro, que no sabe si llega algún delantero, si puede rozar en algún defensor. Aquí en nadie, amaga también me parece allí el jugador número 2, por lo cual le termina en el gol y lo ganaba bien Vecino. Y era todo de Vecinos. Y ahí nomás el 4-0, ¿no? Porque el córner en el primer palo y la aparición de Iván Acti seguía ampliando en el marcador, lejos de regular, ¿no? A fondo, goles son amores en el fútbol y así lo interpretaba el equipo amarillo. Lo que pasa es que cuando tenés estas oportunidades directamente tenés que aprovechar todo. Me parece que tenés rozando el juego Social. También, claro, ¿no? Claro. En el 5, en Emiliano Hoss, del conjunto Villa General Belgrano, pero no todo en planilla para Actis. Después llega esta jugada en la que Cabrera termina definiendo arriba, Vecino sigue con el protagonismo del partido y acá, ¿qué pasó? ¿Se enciende el río artificial? Sí, correcto. Entonces, bueno, Que no venía mal una refresca, claro, a esa altura. Aprovecha a frenar eso y a tomar un poco de agua los jugadores. Bien. La temperatura estaba terrible. ¿Quiere programa el Lampo de la Vegaba? No sé en Vecino cómo es el tema. Bueno, llega esta jugada, casi el quinto gol, ¿no? Digo, el centro, otra vez Cabrera, muy protagonista en el frente de ataque y el toque que se va cerca. Ahora la acción para el Social Villa General Belgrano, el cierre de las acciones, los primeros 30 minutos que encuentran a Vecino ganando 4-0 arriba en el marcador. Van a ir ingresando Emiliano Bazán, Jonás Godoy, Ulises Torello, Franco García, Gabriel Amaya, Benjamín Grosso, Valentino García por el lado de Vecinos, David Lietz por el lado de Social, algunos ingresaron y otros se quedaron en el banco, lógicamente, pero cumplo con la planilla completa. Milton Brandán pone el 5-0, ¿no? Sí, el quinto gol, Brandán que había ido por momento por derecha en el primer tiempo, por izquierda, en esta oportunidad ingresando por el medio. Gran bueno, pase de Francia, ¿no? Claro, claro. Los ojos bien abiertos para el centro al medio, no siendo mezquino. Y la entrada de Brandán solo para poner una buena diferencia. Para descontar Social Villa General Belgrano, que se equivoque, le entre el jugador de Vecinos Unidos. El remate termina en las manos del arquero. Y después va a llegar esta jugada, ¿no? En la que el árbitro sanciona penal. Le queda allí al número 10. A la otra CP me parece que le inventa, ¿eh? Bueno, vos sabés que en esos penales hubo como muchas personas que protestaban. Lo voy a decir, no tengo problema. Yo hubo uno que estaba ahí en la cámara y dice, para mí no era penal, pero bueno. Pero estaba pero no soy árbitro. Ahí está, ahí viene el gol. Lautaro Cepeda, el gol, el mismo que le inventó, se merecía el gol. Sí. El toque sutil, descontaba el equipo de Villa General Belgrano. Buena pericia en la definición, ¿no? Ahí está, lindo penal, ¿eh? Lindo penal. El partido seguía favorable a Vecinos Unidos y va a tener esta jugada. También sobre este sector. También cobro penal. También inventa. Sí. Devolvió gentiles. Sí, para mí también. Ah, hay un empellón ahí el defensor de Social. A ver. No. Deja caer el jugador de Vecino Unido y Jonathan Cabrera aprovecha para marcar su doblete, ¿no? Sí, bien. No sabía ahí en ese momento Vecino qué jugador le iba a pegar, porque varios querían tener la oportunidad.
Sí, era el 6-1 para Vecinos Unidos. Cabrera, cara interna del pie derecho, lo cruza. Buena definición. Entonces, en un momento lo llamo a Marco y le digo, ¿cómo va el partido? Y me dice, no tengo ni idea, pero hay un montón de goles. Había perdido la cuenta el hombre. Sí, sí, después del 3-0. Esta jugada también. Ah, clarito, che. Era buena definición. Juan y Olmedo, el hombre del Social de Villa General Belgrano, enganchó y definió. Y se fue por arriba el travesaño. Che, Frachi, incansable el 7, ¿no? Sí. En este caso le metió al medio. Le quedaba allí el número 18, que es García. El remate lo tapaban con lo justo. El mismo García le mete atrás. Y aparece Benjamín Grosso, que define cruzado para poner el 7-1. Buena jugada, digo. Se había complicado en la definición. Estaban muy cerca, a centímetros ya de convertir el gol. Hasta que se limpia la jugada y va a llegar el séptimo por el lado de Vecinos Unidos. Allí viene el arquero. Sí, y después, le patean de muy cerca. De buena muy cerca. Reacción, puro reflejo. De muy cerca. Limpiamos la jugada a ver qué pasa. Llega la séptima conquista para el equipo de Castañino Amarillo de Vecinos Unidos. Y va a haber un par de chances más. Por ejemplo, acá Gabriel Amade que mete el centro y el cabezazo de Valentino García por el medio que no termina siendo gol de milagro. Y también va a tener una pelota parada más el Social Villa General Belgrano con este tiro libre que termina yéndose por arriba cuando custodiaba la valla Emiliano Bazán. Probaron un par de veces, ¿no? Con tiro libre, claro, tiro libre. El equipo de Villa General Belgrano. Le bajó la persiana el árbitro, ganó, gustó, goleó Vecinos y lidera la tabla de posiciones en esta sub-17. Morango, cadena de verdulerías. Ya llegó a Río Tercero, la cadena con variedad, precio y calidad en frutas y verduras. Lo fresco, rico y natural lo vas a encontrar en Morango, cadena de verdulerías. Ventas por mayor y menor. Consulta por ofertas, bolsones y promociones. Morango, cadena de verdulerías en Rafael Obligado 68, Barrio Castañino. Y ahora categoría 2008, también entre Vecinos y el Social Villa General Belgrano. Vamos con las formaciones. Tomás Ferreira, Nahuel Vima, Jair Benedetto, Joaquín Brizuela, Alexis Grosso, Mateo Rosales, Maxi Guerrero, Ignacio Rascaeta, Lucas Gigli, Santiago López y Ángel Tabolini por el lado de Vecinos. El Social con Tiago Maero, José Frangueiro, Joaquín Verde, Guillermo Rodríguez, Tomás Molina, Juan Briceño, Lisandro Oña, Emiliano Soto, Juan Martínez, Homero Cicchiti y Mateo Portillo, ¿no? Los 11 del equipo de Villa General Belgrano, allí también la terna arbitral. Me río porque los chicos de negro. Arruga la cara García por la letra que hago yo y no le entiende nada, diría que la leo yo mismo. Yo veía cuando ingresaban los chicos, yo digo, de negro, papá. Te la debo. Sí, sí, sí. ¿Hay menos goles que en la sub-17, era? Sí, claro, hay menos goles, pero un partido también que entregó lo suyo, ¿no? Sí, lindo, lindo compromiso. Bueno, arrancando primero el visitante, está muy cerca, muy buen centro. El centro de Rascaeta y la aparición de Gigli. Sí. El 9. Le pega bien, pega allí en el palo. Vecinos Unidos va a tener esta jugada. Sí, sí, la protestan allí nomás, le dicen penal, maestro. Mano de Frangueli, gritaron los cinco, el 2, el Social Villa General Belgrano. Le rebote, qué lástima, ¿no? Porque claro. Abre allí el brazo. Y viene el penal. Y le pega el arquero de Vecinos. Y pega en el travesaño. Y pega en el travesaño. Allí está. Tomás Ferreira, ¿no? Tomás Ferreira, allí el número uno, cruzó toda la cancha porque estaba designado para pegarle. ¿A los Chilaver? ¿O a los Flaucastro? ¿O claro, a Alexis García que no entra? Claro, claro. Allí está, le pegó fuerte, pega en el travesaño. Seguía 0-0 el partido, pero seguía buscando también Vecinos Unidos y tenía esta acción, el remate fuerte. Ataja el arquero, después rebota en un jugador del Social y le queda el 4, le queda Joaquín Brizuela, cabezazo para poner el 1-0. El León estaba arriba en el marcador. Lo ganaba Vecinos Unidos, mucho rebote. El defensor se quedó en ese lugar, vino, ahí está, adentro, entre otros jugadores que estaba del Social Villa General Belgrano. Ahora directamente con este que todos dijeron, uy, qué cerca que pasó, el tiro libre de Ángel Tavorini. Exactamente, sí, pero bueno, mirá el efecto justo de la pelota, eso sí, mirá la unión del palo y el travesaño, ¿no? Digo, otra vez el horizontal que le negaba el gol a Vecinos, tenía esta acción Lucas Gigli,
Pegaba lindo el sol para estar en la tribuna y te la debo, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba bravo, ¿eh? Te digo, estaba bravo. Bueno, allí llega una jugada más. Final de la primera etapa. Lo ganaba Vecino por la mínima diferencia. Claro, sacaba ventaja. No se podía relajar, tenía la ventaja, pero obviamente quedaba mucho partido por delante. Llegaban los cambios, Máximo Benítez, Tomás Cinti por el lado de Social, ingresaron Lisandro Fredes, Santiago Brizuela, Mateo Cabrera, Alejo Ferreira, siempre con el paso de los minutos, ¿no? Nombramos la planilla completa para este Vecino Social Villa General Belgrano. Va a ir a buscar el Social en esta acción. No hay penal acá. Acá fue la protesta permanente del cuerpo técnico del equipo cervecero. Muy buena tajada de Tomás Ferrer en la segunda acción, ¿no? Claro, se recupera. A mí la pierna de Ferreira me parece que está un poco más adelante. En esta jugada, que fue muy protestada, pero muy protestada, ahí gana. Me parece que sí. Me parece que va con el pie para adelante. Es más, fíjate cómo queda el chico. El número 7 sobre Lisandro Oña, después esta tajada es espectacular, digo, por los reflejos, cuando disparaba el número 9. Quizás el mejor momento del Social Villa General Belgrano. Ahí le quedaba otra vez la pelota al número 7. Estamos hablando de Lisandro Oña. Y no fue gol de milagro, ¿no? Lo tapaban con los ojos. Bueno, Vecinos Unidos va a tener esta oportunidad también con pelota parada. Me parece que hasta recién la había pasado mal y era momento de encontrar la mitad de la cancha y empezar a generar fútbol. Y llega esta jugada y el pase atrás y la definición del número 16, que no podía de Alejo Ferrer ir a la red. ¿Corrigió quién? Ángel Tabolini. El ángel del gol. El que le había negado el travesaño con aquel tiro libre perfectamente ejecutado. Para ahora sí anotar su nombre en la lista de goleadores. Tabolini ponía el 2-0. Tuvo su premio aquí perfectamente, que le pega al arco y venía justo en carrera. Lo asegura también porque era el 2-0 definitivo. Claramente, no era el gol que le daba esa tranquilidad, lo había buscado Vecinos Unidos. No pasó mucho más después, le bajó la persiana el árbitro. Victoria de León por 2 goles. Recordamos, se juega el próximo sábado 5, o sábado 4, mejor dicho, la fecha 4, el miércoles 8, la fecha 5, el sábado 11, la fecha 6, y el sábado 18, la fecha 7, y conocemos ya los campeones. Bien, hay que festejar primero que se pudo realizar el campeonato, estaba muy complicado. Crucen los dedos, que se está logrando realizar. Que se está logrando y se va a terminar. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque recordamos que si llueve un solo de estos días que está programado en fecha, ya el sábado siguiente 25, el otro sábado es si 1 de enero. Historia, yo creo que diciembre no llovió nunca, justamente este año yo. Sí, así que mejor no cante victoria antes de tiempo. Bueno, la próxima fecha se viene el fin de semana para destacar. Vecino juega el sábado frente a Sportivo Belgrano. Independiente va a jornada con 9 de julio en el Niceto Hortal el domingo por la mañana. Bien. En las 6 categorías, así que arrancan 8 y media de la mañana y le pegan hasta las 3 de la tarde. Bien, perfecto. Habrá toda esa cobertura para la próxima edición de Pasión Deportiva. Gracias por estar, Gansi. No, por favor, gracias a usted. Hasta la semana que viene.